Cada coro, nadie la reina.
aprovecha este momento para decirle a Él: te necesito, necesito de tu presencia, necesito de tu presencia para alegrar mi vida, necesito de tu presencia para sentirme satisfecho, para sentirme lleno, porque solo su presencia viene y te abraza, solo su presencia viene y te cobija. Dile en esta mañana: en tu presencia bendiga en esta preciosa tarde. Estamos contentos por estar una vez más en sus casas. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entrar en tu casa después de alabar y glorificar a Dios. Amén. Esperemos que todos estén reunidos ya en casa disfrutando de este servicio de domingo. Y yo creo que Dios está trabajando de una manera tan especial sobre nuestras vidas. Amén. Y así como tú lo puedes sentir ahí en tu casa, se puede sentir aquí. Su presencia está en este lugar y Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Pero doy gracias a Dios porque hasta este día el Señor nos ha prestado para poder seguir en línea, ¿verdad? Ha sido un proceso un poco difícil, pero Dios ha abierto las puertas para poder llegar hasta tus hogares. A veces no comprendemos qué tanto Dios está trabajando en las personas. Pero alguien dijo por ahí que a través de estos medios podemos ir a diferentes países, diferentes lugares que nosotros no nos imaginábamos, y creemos que Dios está trabajando de esa manera. Amén. Y bueno, pues estamos contentos por esta serie que Dios está trabajando en nuestros corazones, amén, dando a conocer a Jesús. Y en esta tarde, ¿qué te parece si antes de entrar a la palabra hacemos una oración para que sea el Espíritu Santo quien ministre nuestras vidas, que abra nuestros oídos, que podamos retener su palabra? Amén. Yo te invito a que ahí en tu casa, ahí donde estás,
pueda cerrar tus ojos y vamos a hacer una oración juntos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites acercarnos a tu presencia. Espíritu Santo, pedimos que tú tomes el control, que seas tú quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos conectarnos contigo a través de esta palabra, que podamos entender el plan que tú tienes para cada uno de nosotros y aún para las personas que nos escuchan por primera vez, Señor, quizá personas que no nos conocen, pero que creemos que tu palabra llevará esa paz, ese gozo sobre cada una de ellas. Padre, gracias por cada familia que está en sus hogares. Bendecimos a cada uno. Te pedimos que tú nos des esta palabra, que sea una palabra que nos confronte a un cambio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y yo creo que Dios está llamándonos a un cambio. Un cambio, y ese es el tema que quiero compartir contigo. Dios está llamando a la gente a una libertad, a experimentar una libertad que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Yo te invito a que abras tu Biblia en Marcos capítulo 2, versículo 27. Amén. Si tú estás en tu casa, tú puedes ahí decir un fuerte amén. Vamos a tratar de sentirnos más como en casa. Amén. Dice la palabra ahí en Marcos 2:27. Me llama la atención en estos versículos, en este pasaje, porque Jesús se enfrenta a un grupo de personas que tenían dogmas, doctrinas que quizá ellos mismos se autoimponían. Amén. Pero los confronta de una manera que vamos a ir viendo cómo Dios nos puede confrontar a nosotros también en estos tiempos. Amén. Dice la palabra de Dios en Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Amén. Durante el comienzo del ministerio de Jesús, que Él realizó varias actividades. Recordamos que en su ministerio Él comenzaba a hacer milagros y aún, como dice la escritura, en el día de reposo. Su corazón estaba para poder compartir con las personas, traer un mover y una libertad, a llevarlas a estas personas a la libertad. Amén. Yo creo que nosotros podemos entender esto. Dios sigue trabajando en estos tiempos, llevando a las personas a la libertad, a la sanidad, amén, aún en sus corazones, aún en su cuerpo físico. Dios nos está llamando a una libertad. ¿Y cuándo trabaja Dios? Pues puede trabajar aún en el día de reposo, amén. El hecho de que Cristo decidiera hacer estos milagros durante el día de reposo, produjo una gran ira entre la gente que estaba alrededor, fariseos y aquellos que estaban viviendo aferrados a las tradiciones y dogmas. Jesús los enfrentaba, Jesús hacía frente a cada uno de ellos, porque ellos tenían su forma de pensar, lo que ellos quizá creían, lo que para ellos estaba correcto. Que ellos vivían aferrados a las tradiciones que ellos habían aprendido quizá, y hubo varios encuentros relacionados a este tema entre Jesús y los fariseos. La palabra está llena de ello y nos da a conocer cuando Jesús se enfrentaba a esas personas, las escuchaba lo que ellos decían, y aún Dios sigue escuchando. Aún sigue escuchando a su pueblo, aún a la gente que está a nuestro alrededor, que quizás se levanta contra Dios y dice: ay, están haciendo esto mal, o aquello lo están haciendo de diferente manera y no está bien. Aún Dios sigue hablando, sigue escuchando, sigue pudiendo enfrentarnos a cada uno de nosotros. Y esto lo hablaba a tiempo atrás, mensajes atrás, cuando también Esteban llevaba a cabo esos milagros, llevaba a la gente a la libertad, compartía el mensaje y fariseos se levantaban en contra de él. Pero creemos que Cristo
Les dijo a esos fariseos, damos a conocer que Cristo le dijo a esos fariseos que no era necesario vivir en una atadura autoimpuesta. Él los estaba invitando a ser libres, a experimentar una libertad sobre su vida, porque él decía, porque el hombre fue creado para servir al día de reposo. Esto era lo que Jesús quería darles a conocer a aquellas personas. Aquellos fariseos, él quería darles más bien a conocer que el día de reposo fue creado para bendecir al hombre. Aún en esos tiempos, él podía sanar y llevar a las personas a la libertad. Aún en esos tiempos, Jesús podía levantar al enfermo. Él no estaba encerrado a un círculo, a una doctrina, a un dogma. Él estaba llevando a la libertad a esas personas. Y en estos tiempos Jesús te está llamando quizá a ti a la libertad. Que hay cosas que estás poniendo tú mismo sobre tus hombros, en las cuales no te hacen libre, en las cuales te detienen en el camino. Y por eso Jesús mismo confrontaba a esas personas con palabras sencillas. Cristo les dijo a los fariseos, Dios no creó al hombre para estar atado a cosas autoimpuestas. Dios le creó para vivir aún en las bendiciones que provienen de su mano. Para eso Dios nos ha llamado. Para poder disfrutar de esas bendiciones que Él nos provee, que nos pone a las puertas de aquel que quiera recibirlo. Y de esta experiencia surge una pregunta que hay que hacer hoy en día. Mi pregunta sería, ¿con cuántas ataduras usted está cargando? ¿Cuántas esas ataduras que usted mismo se ha puesto durante este tiempo, quizá un tiempo tan difícil de poder buscar a Dios para muchos? ¿Por qué? Porque han salido quizá de su rutina, porque quizá han salido de la iglesia y ahora su enfoque ha sido otra cosa. Ha habido esas ataduras o esas cargas que se están volviendo pesadas sobre tu vida, sobre tu familia. Tú sabrás cuáles estás experimentando. Pero puedo decir que son muchas las personas que viven sus vidas con una serie de limitaciones autoimpuestas. Esas limitaciones que nos impiden el pleno cumplimiento de la voluntad, del plan de Dios para nuestras vidas, para tu vida. Son limitaciones que tú mismo te has puesto y que no puedes disfrutar de lo que Dios está dando. Porque tú te las has puesto y estás atado ahí y no puedes disfrutarlas. Y a eso es lo que Dios nos quiere llamar a salir. Él nos hace la invitación para salir de esas ataduras. Que podamos experimentar de la libertad. De lo que Dios tiene para nosotros. Él dice que Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Yo no sé si tú puedas comprender esto. En muchas ocasiones, estas limitaciones impiden incluso que haya un disfrute pleno de lo que Dios tiene para nuestras vidas. De lo que Él ha prometido para tu vida. Porque son cargas que te detienen en el camino. Son cargas que quizá te impiden mirar cómo Dios está trabajando, cómo Dios está hablando. Son cargas que quizá te están cegando. Y quizá no puedes sentir la presencia de Dios. Esas limitaciones autoimpuestas pueden provenir de diferentes factores. Hay gente que vive atada quizá a estructuras. Están en un molde. Y dicen, si me sacan de este molde, yo ya no trabajo. Ya no sirvo. Porque son limitaciones autoimpuestas por nosotros mismos.
Cuando Dios tiene bendiciones aún más allá, pero nosotros tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tienes que caminar para poder alcanzar la bendición que Dios tiene para tu vida. No te puedes detener. Un gran ejemplo era la manera que nosotros solíamos ser iglesia. Antes vivíamos limitados a asistir a un edificio, estar congregando 50, 60 personas en un día particular. Y así nos juntábamos y adorábamos a Dios. Pero Dios nos ha provocado que todo eso cambie. Ha provocado que eso cambie. Y hoy en día tenemos que volver a traer la adoración en casa. Dios nos ha llamado o nos ha movido para que tú experimentes la iglesia en tu casa. La libertad en tu casa. Dios te ha llamado quizá a salir de esa estructura para que tú puedas tener una relación, tú, tu familia, en tu sala, en tu recámara, con tu esposa, con tus hijos, para que tú puedas llevar ese altar familiar, para que tú puedas discipular quizá a tus hijos. Es necesario poder llenarnos de su palabra para poder enseñar a nuestros hijos de una palabra que viene de Dios. Y de esa manera nosotros seguimos siendo iglesia dentro de la casa, dentro de nuestro hogar, discipulando, enseñando a nuestra familia, a nuestros hijos, compartiendo palabra. ¿Qué entendiste tú de esto? ¿Qué Dios te está ministrando? Y es que a eso Dios nos ha llamado. Y hoy en día la iglesia quizá se ha olvidado que la iglesia aún puede existir dentro del hogar. Aún el devocional, aún la lectura, aún la oración juntos en el hogar, en casa, puede moverte a ver la visión de parte de Dios. Dios ha provocado que la iglesia supere las autolimitaciones impuestas. Esas autolimitaciones que van más allá de las cuatro paredes que antes nosotros vivíamos, a través de un edificio. Y Dios provee nuevas plataformas, nuevos lugares en los cuales podemos ser iglesia. Uno es en casa, otro en nuestro trabajo, otro con los amigos, con los vecinos. Aún podemos seguir siendo iglesia. Dios nos presenta escenarios perfectos. Y como decía anteriormente, Dios no te manda a un lugar y tú caes de sorpresa nada más así, sino que Dios te establece ahí, te pone, te planta en ese lugar, junto a esas personas. ¿Por qué? Porque son nuevas maneras para alcanzar a aquellos que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Dios te está dando esa oportunidad para salir y disfrutar a la libertad. Quizá tenemos que tratar de trabajar de manera, por el momento, poder adaptarnos a lo que está pasando hoy en día. Poder adaptarnos a un mover, quizá en no estar en iglesia, quizá por 6 meses. Hay lugares en los cuales las iglesias no han regresado y todavía están online. Hay lugares donde ya se están abriendo las iglesias en México, que tienen un par de domingos atrás que abrieron. Y quizá tenemos que ir adaptándonos a esto, a los cambios, para poder nosotros avanzar y no detenernos en el camino. ¿Volveremos a la normalidad algún día? Es una buena pregunta. Pero quizá yo digo, lo dudo. Lo dudo que volvamos a la normalidad. Sino que más bien tenemos que comenzar a adaptarnos y poder llenarnos de su palabra.
conocer los tiempos, discernir los tiempos, a dónde Dios nos lleva, qué Dios está provocando a nivel mundial, en los corazones, en la iglesia, qué Dios está provocando. Es un avivamiento, es que la gente comience a hablar de Jesús, que dé a conocer de Jesús. A eso nos está provocando todo esto, quizá una pandemia, quizá terremotos, quizá enfermedades, quizá gente que está pasando por el COVID. Dios está provocando que todo esto sea un escenario perfecto para nosotros compartir el evangelio, de poder orar por los enfermos, el dar una palabra a cada persona. Pero hay personas que viven limitados por los dogmas y doctrinas, y esto pasaba con los fariseos. Aquellos que decían, es que las cosas, o la iglesia no es así, la iglesia está mal ahora que se está transmitiendo en online. Mucha gente quizá dice, no, está mal eso. Pero quizá Dios está formando o está provocando esto porque Él quiere expandir ese evangelio. Yo lo veo de esa manera. Dios nos ha llamado no a separarnos de Él, sino a separarnos para Él. Eso es lo que tenemos que entender a través de estos tiempos difíciles. A vivir guardando su palabra en cada momento, a llenarnos de su palabra en cada momento, en darle tiempo a Dios, buscando su rostro, buscando dirección a través de su palabra. Por eso es necesario vivir y conocer su palabra, para no caer en dogmas, en doctrinas de hombres y para poder vivir en la voluntad de Dios. Así que vivir en obediencia, tenemos que entender, no es lo mismo que vivir limitados a regulaciones en nuestras vidas. Debemos enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. No poner autocargas impuestas en nosotros, cargas que no podemos llevar, que van más allá de nuestros límites. Despojémonos de todo eso. Despojémonos y aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a quitar el yo y decirle, Señor, soy insuficiente, soy inmerecedor, Señor. Porque en realidad no somos merecedores de nada. Su gracia que nos otorga las bendiciones. Es su gracia que nos mantiene. No puedes tú hacer esta frase que compartíamos en los martes. No podemos hacer más para que Dios nos ame más. No podemos hacer menos para que Dios nos ame menos. Dios siempre tendrá el mismo amor por ti, aun cuando hagas más o aun cuando hagas menos. Porque su gracia es inmutable. No la podemos comprender. Dios no nos ha entregado un evangelio limitante, sino que nosotros tenemos que esparcir ese evangelio, dar a conocer las buenas nuevas, las promesas del evangelio a través de Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios deben ser dulces a nuestro paladar, como dice la palabra. Su palabra debe de traer consuelo a nuestro corazón. Meditarla de día y de noche. Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Eso es su palabra. Es lo que Él te puede sacar de ese estado que tú estás. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, dice su palabra. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dice su palabra. Y dulces más que la miel. Y que la que destila del panal, tu siervo
es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, es a través de su palabra. Y dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro, dice el salmista, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, dice el Salmo 19, del 7 al 14. Pero a través de esto solo se consigue si nuestra obediencia a Dios no está regida por nuestras limitaciones, por nuestras cargas, sino simplemente por un disfrute pleno de lo que Dios tiene para nosotros y tomarlo para nosotros. Hay personas que en cambio viven limitadas a sus emociones en estos momentos, en estos tiempos, que se sienten tristes, que se sienten menos. Son muchos los que cargan a cuestas con emociones que los anclan, que los detienen en el mismo lugar. ¿Y qué pasa? No pueden proseguir. Están desanimados. Hay personas que están atadas con ataduras, quizá llenas de estrés. Pero la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino antes bien en todo, dice su palabra, antes bien en todo meditante, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará nuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios necesita trabajar primero aquí arriba, en nuestra mente. Dios está trabajando en tu mente con aquello que te está deteniendo, aquello que te está perturbando, aquello que te tiene anclado. Dios necesita trabajar con eso que está dando vueltas en tu mente, pero también tiene que trabajar con tu corazón para llevarte a la libertad. Y es a través de su palabra. Jesús lo dice muy claramente en la Biblia y dijo a sus discípulos en Lucas 12:22. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Mas dice, mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. No olvides esto. Los que le entregan todo a Dios, dice su palabra en Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un hombre llamado Isaac Newton, y él decía, de la misma forma que un ciego no tiene ni idea de los colores, igualmente nosotros no tenemos ni idea de la forma en la que Dios, en su infinita sabiduría, percibe y comprende todas las cosas. Solo puedo animarte a abandonar todo a los pies de Jesús. Yo te puedo decir, deja todas aquellas cargas que te has autoimpuesto. Esas cargas que no debes de llevar, que debes de presentarlas. Aún en los mínimos detalles, Dios está en el control. Dios no te creó para que fueras esclavo de tus emociones. Dios te creó, Dios crió tus emociones para servirte a ti. Y eso tenemos que entender. Dios te otorga el dominio sobre la tristeza. Dios te otorga el dominio sobre el luto. Dios te otorga ese dominio ante la ansiedad. Dios te otorga ese dominio ante el rencor, ante el temor. Creo firmemente que Dios quiere un tiempo nuevo con nosotros.
Él quiere un tiempo nuevo en lo cual podamos nosotros experimentar la libertad, ser libres de aquellas cargas que nosotros los mismos nos hemos autoimpuesto. Quizá sea de trabajo, quizá llegan las cargas de los biles y eso nos traen frustrados, cansados, llenos de estrés. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios, que nos lleva a la libertad, para poder desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. Es un ministerio. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a discernir aquellas cosas que nos están atando, que nos detienen, aquellas cosas que nos está impidiendo ver como Dios está mirando. Dios te llama en esta tarde a ser libre. Y mientras vives en esa plenitud, mientras vives en el disfrute de lo que proviene de su mano para ti, tú podrás ver cómo Dios comenzará a abrir puertas, cómo saldrás de ese estado en el cual tú te encuentras en estos momentos. Tenemos que entender algo. Recordamos cómo Israel nace en un desierto. Israel nació en un desierto en el cual podemos entender que fue un nuevo comienzo. Ahí nació un nuevo pueblo, un nuevo proyecto, algo que Dios inició en el desierto. Y a veces Dios nos lleva ahí, a ese desierto para comenzar algo nuevo en nosotros. Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra. Dios nos saca al desierto para reflexionar. En el desierto tenemos que aprender a confiar en Dios. En el desierto tenemos que purificar nuestros corazones y buscarle. En el desierto, tenemos que tener esa intimidad con Dios. Ahí Dios nos lleva. Y solo lo que nace en el desierto podrá entrar a una tierra prometida. Solo lo que sale, lo que nace en el desierto podrá entrar en una tierra prometida. Moisés nació en un palacio, creció en un palacio, pero Dios lo llevó a desarrollar, a trabajar en el desierto. Quizá Dios te sacó de la comodidad para llevarte al desierto. Josué nació en el desierto, pero de ahí Dios lo llevó a una tierra prometida. Siempre hay un plan de Dios para tu vida. Siempre hay un propósito de parte de Dios para tu vida. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo? ¿Quieres vivir en esa libertad o quieres vivir estando atado? Es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para encontrarnos con Dios. Es tiempo para que tú vuelvas quizá a Dios. Si quizá tú no has, te has alejado de Dios por mucho tiempo. En esta preciosa tarde, Él te invita a regresar. Él te invita a regresar. Aún cuando tú hayas disfrutado, malgastado lo que Dios había dado, te había dado, te había otorgado, aún Él sigue esperándote con los brazos abiertos para que tú regreses. Y en el momento que tú tomes la decisión de regresar, Él te recibirá con los brazos abiertos. Y quizá tú no has conocido a Cristo, has escuchado, has mirado videos, pero es un tiempo en el cual Dios mismo te está haciendo la invitación a venir a Él para que tú experimentes esa libertad, para que tú disfrutes de las bendiciones que provee Dios a través de sus manos para tu vida, para tu familia. Es un tiempo para poder
entregarle nuestra eternidad a Él. Si tú nos miras por primera vez y te interesa entregarle tu corazón, tu vida a Cristo, este es un tiempo perfecto. Yo te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si tú por primera vez vas a hacer esta oración, entregándole tu corazón a Dios, yo te invito a que repitas estas palabras que nazcan de tu corazón. Y que le digas: Señor Jesús, yo te invito en esta hora para que tú entres a mi corazón. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te reconozco que tú resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Te invito a que entres a mi corazón, te reconozco como Señor de mi vida. Ayúdame a vivir en tu voluntad. Acércame a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta tu hogar. Y queremos darles gracias a toda la congregación por sus ofrendas, por su participación, sus oraciones, porque estamos trabajando para el reino de Dios. Y queremos verte la próxima semana conectado, compartiendo el mensaje para con tus amigos. Amén. Que el Señor te bendiga.